chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de tercero de secundaria, del curso de Historia, Geografía y Economía, el programa que te entretiene y a la vez te educa. ¿Y por dónde lo ves? Pues solo aquí por USMPTV Aprende con Todo. ¿Recuerdas que el programa pasado hablamos sobre los biomas? Pues te cuento que hoy sabremos mucho más de ellos, pero de los biomas en las zonas cálidas y el daño que causan las actividades humanas a la selva. ¿Sabías que en estas zonas donde no existe el bloqueador y hay harto sol existen dos tipos de bosques? El ecuatorial, conocido por ti y por muchos como la selva, y también el tropical. ¿Quieres saber mucho más sobre biomas y bosques? Entonces presta atención al siguiente video, que a continuación te lo explico todo. El bosque ecuatorial o la selva se caracterizan por la infinidad de variedad de especies. Estas pueden ser vegetales o animales, sobre todo de aves e insectos. Predominan también las especies arbóreas. Tranquila, Helga. Las especies arbóreas son un conjunto de plantas con tallo leñoso. ¿Entendiste, Helga? Ok, mejor te daré unos ejemplos. Por ejemplo, están los tallos leñosos, como la caoba o el cedro. En la selva ecuatorial se encuentran los árboles más altos y son realmente inimaginables, ya que alcanzan a veces los 70 metros de altura. Ya casi tocan el cielo. Y como son tan gigantes, impiden que la luz llegue a sus parientes. ¿Sabes quiénes son? Las demás plantas y árboles de menor tamaño. Esto determina que el resto de las especies vegetales varíen su altura. Helga, ¿recuerdas que en la formación de tu cole se ordenan por tamaño? Bueno, ahora imagina esta organización por tamaños, pero con árboles y otras especies vegetales. ¡Ah! Y obviamente, no en el cole, sino en la selva. Ahora nos centraremos en la flora del bosque ecuatorial. Al decir flora, me refiero a lo que tú conoces como plantas. Te cuento que bajo los árboles más altos está la subselva. Y por si acaso no es la que reemplaza cuando la selva mayor se va de rumba, cuando se oculta el sol. Esta subselva está compuesta por árboles adaptados a la sombra. Profesor, cuéntenos más. Entretejidas en las ramas de los árboles se encuentran las lianas, plantas trepadoras silvestres que junto con las ramas de los árboles sirven de sustento a las plantas epífitas. Este tipo de planta crece adherida a los árboles y extrae sus nutrientes de agua que gotea de ellos. Más abajo se encuentran las hierbas y los retoños que sobreviven en la sombra. Como la capa de los árboles perennes absorbe la mayor parte de luz, pocas plantas crecen en el piso de la selva. Ahora pasemos a hablar sobre la fauna del bosque ecuatorial. La variada y rica vegetación que ofrece esta selva le da un mejor hábitat a miles de especies de animales que viven por allí. Por eso se organizan de acuerdo a su mejor zona de confort. Es decir, los animalitos van a vivir donde mejor les parezca. O bueno, donde mejor se adapten. Por ejemplo, podemos encontrar la fauna del suelo. En estos lugares viven insectos, gusanos, lombrices y arañas. Mientras que en la fauna del sotobosque radican animales como la tortuga y los sapos, que viven en el piso y se alimentan de los frutos y de los animales muertos. Allí también se encuentran animales un poco peligrosos, como la serpiente, la boa y jaguares. ¡Uy, qué miedo, Helga! Y si les pareció poco, tienen que saber que en esta zona también viven los zorros, con sus amigos los venados, los jaguares, armadillos, sajinos, entre muchos otros, que de vez en cuando, para no perder la costumbre, se animan a jugar una pichanguita. Por otra parte, en la fauna de los troncos encontramos animalitos mucho más traviesos y divertidos, como los monos, zarigüeyas y ardillas, que se refugian en los huecos de los árboles. ¿Ves, Helga? Así como esa ardilla que salió del árbol. Y por último, tenemos a la fauna de las coronas. Allí podemos encontrar animales de alas y buen viento, como los tucanes, loros, papagayos, murciélagos y águilas. ¿Has pensado en cuál de estas zonas te gustaría pasar un día? ¡Wow! ¡Qué alucinante la diversidad de animalitos que puede haber en la selva! Algún día me gustaría estar en la zona de las coronas para ver a los tucanes y loros. Pero ya que hablamos de la flora y la fauna del bosque ecuatorial o selva, pasaremos a hablar sobre el bosque tropical. ¿Sabías que el bosque tropical se encuentra en zonas donde hay altas temperaturas durante todo el año? Hay estaciones mucho más secas y definidas, es decir, llueve, y estas lluvias terminan influyendo en la vegetación. Aunque también está dividida por zonas, existen árboles de menor tamaño, aproximadamente de 10 a 30 metros.
Este bosque sirve de transición entre las selvas y las sabanas. Lo sé, no es lo que estás pensando. Sabana, escucha bien. Sabana se refiere a los campos donde abundan los pastos y semillas. Ahí no hay agrupaciones continuas de árboles y tampoco hay camas. En cuanto a la fauna de los bosques tropicales, los árboles se encuentran más distanciados. Y no porque hagan distancia, sino porque pierden hojas durante la época seca. En el bosque tropical abundan los árboles, arbustos y epífitas. ¿Las epífitas se comen? ¡Claro que no, Helga! Las epífitas son unas plantas que crecen sobre otras plantas. O sea, nunca las dejan plantadas porque no enraizan sobre el suelo. Y si hablamos de la fauna en los bosques tropicales, podemos darnos cuenta que la diversidad de especies que existen allí es mucho menor a la del bosque ecuatorial. Pero no menos importante para las aves migratorias, que cuando están en su época de relax, es decir, no productiva, acuden a matar el tiempo por esos lares, ya que las aves del bosque tropical se adaptan rápidamente a su estacionalidad. Ahora, de lo bueno y bonito que tiene la selva para nosotros, pasaremos a desarrollar algo que está muy mal y que por consecuencia de los hombres no debería hacerse. Se trata de las malas actividades que realiza el ser humano en el interior de la selva. Al interior de la selva viven poblaciones nativas que están agrupadas en pequeñas aldeas aisladas. Y mayormente, estas personas están dedicadas a la caza y a la agricultura. Con respecto a la agricultura, encontramos dos tipos: la migratoria y la moderna. Helga, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre ellas? Pues entonces te explico enseguida. La agricultura migratoria es un tipo de agricultura tradicional. ¿Sabes por qué? Porque emplea instrumentos sencillos. Por ejemplo, en este tipo de agricultura, Helga puede utilizar un palo de cavar, la hoz, machetes y en la misma tierra puede cultivar yuca, maíz, camote y a esto se le conoce como policultivo. Además, lo que Helga podría producir sería solo y únicamente para ella y su familia. Ahora imagina que Helga vive de la agricultura moderna, por allá, por el Golfo de Guinea, Brasil o las Antillas, donde más predomina este tipo de agricultura, que es más comercial y fashion. Por ejemplo, Helga se dedicaría al cultivo de la caña, el tabaco, plátano, café, algodón y cacao. Este tipo de producción, que se ve mayormente en países desarrollados, se caracteriza porque produce y exporta grandes volúmenes, además que emplea mucha mano de obra, sobre todo nativa, utiliza técnicas modernas y en ocasiones dispone de vías férreas y puertos propios. ¡Wow! La agricultura moderna está dedicada al monocultivo, es decir, dedica toda la tierra disponible al cultivo de una sola especie vegetal. Este tipo de agricultura desplaza a los cultivos de subsistencia, llegando a perjudicar a la población nativa. Además, este tipo de agricultura cultiva de acuerdo con la demanda del mercado exterior, alterando el equilibrio ecológico de la zona. Desde este punto de vista ecológico, este tipo de agricultura puede ser muy perjudicial. Como todos sabemos, las selvas aportan numerosos recursos naturales para una gran cantidad de actividades económicas. Pero hay algo que nos preocupa, y es la forma en que el incremento de la producción de estos recursos está afectando notablemente su equilibrio natural. En las últimas décadas, las selvas no han estado con una sonrisa de oreja a oreja, ya que han sufrido distintas agresiones, que en su mayoría provienen de las actividades humanas, como la minería, la construcción de carreteras, represas hidroeléctricas y sobre todo por la explotación forestal. Todos estos actos afectan en gran medida a nuestras selvas. Una de las más peligrosas es la explotación forestal, que viene a ser un conjunto de actividades destinadas al uso y aprovechamiento de los bosques. ¿Cómo? Pues la madera que se extrae es empleada en la carpintería, como para la construcción de muebles. Así es, Helga, así como las mesas y sillas que tienes en tu casa. Otras actividades son la elaboración y la fabricación del papel. Debes de saber que en muchos países de América, Asia y África se ha intensificado mucho la producción y exportación de maderas preciosas, entre ellas la caoba y ébano. Otra y no menos peligrosa son las actividades mineras.
Por ejemplo, en las selvas de África y América también se extrae una gran cantidad de petróleo, oro, uranio y diamantes. Este impacto negativo de la minería es bastante preocupante, ya que la explotación del petróleo y minerales origina que se derramen al suelo y al agua sustancias peligrosas. Estas envenenan a la fauna local y ocasionan fuertes malestares a nuestro ecosistema. Asimismo, los cultivos comerciales pueden causar el agotamiento de los suelos. Además, al incorporar especies foráneas a los campos de cultivo de la selva, se pueden transmitir enfermedades a las especies vegetales nativas. Hay que resaltar que las principales amenazas que afectan a la selva son la tala y quema de los bosques, tráfico ilícito de especies, construcción desordenada de carreteras, la minería informal y, por último, la extinción de pueblos indígenas. Ahora es tu turno. ¿En qué tipo de bosque existen árboles que no miden más de 10 a 30 metros de altura? ¿Bosque tropical? ¿Bosque ecuatorial? ¿O bosque selva? ¡Así es! Los árboles de 10 a 30 metros de altura se encuentran mayormente en el bosque tropical. ¿Cuántos tipos de agricultura existen en la selva? ¿Dos, seis o cuatro? ¡Correcto! Existen dos tipos de agricultura. Estos son la agricultura migratoria y la agricultura moderna. ¿Cuál de las siguientes opciones hace mayor daño al ecosistema? ¿Explotación forestal, minería informal o construcción desordenada de carreteras? ¡Así es! La explotación forestal es la que causa mayor daño y destrucción al ecosistema. Hoy aprendimos que el bosque ecuatorial se caracteriza por la gran variedad de especies vegetales y animales. Además, los árboles mayormente alcanzan los 70 metros de altura. En el bosque ecuatorial hay mayor variedad de especies animales. Estas se organizan de acuerdo a las zonas donde mejor se adapten. Se encuentra en zonas que presentan altas temperaturas durante todo el año, pero llueve, y estas lluvias influyen mucho en la vegetación. A diferencia del bosque ecuatorial, la diversidad de especies animales y vegetales que se encuentran en el bosque tropical es mucho menor. La agricultura migratoria es un tipo de agricultura tradicional, ya que emplea instrumentos sencillos para la producción de sus cultivos. Por otro lado, la agricultura moderna es un tipo de agricultura más comercial y se caracteriza por producir y exportar a grandes volúmenes, además de que emplea mucha mano de obra y utiliza técnicas modernas. En las últimas décadas, las selvas han sufrido de graves agresiones, que en su mayoría provienen de la minería, construcción de carreteras, represalias hidroeléctricas y, sobre todo, la explotación forestal. Por último, hoy aprendimos que la actividad humana más dañina y peligrosa para las selvas se debe a la continua explotación forestal. Los recursos naturales contribuyen a nuestro bienestar y desarrollo. Cuidémoslas porque estos son indispensables para nuestra vida. Además, constituyen un patrimonio importante para la humanidad y la economía. La minería informal y la tala de árboles son las actividades que más daño hacen a nuestra naturaleza. Por eso, proteger y conservar nuestra biodiversidad es importante para nuestra supervivencia y las generaciones futuras. Recuerda que todos somos parte de la tierra, así como ella es parte de nosotros. Las hermosas flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, la gran águila, el hombre y la mujer, todos, absolutamente todos, somos de una misma familia. Tomemos conciencia y cuida nuestra naturaleza. ¿Sabías que el bosque de Dian, localizado en los alrededores de la ciudad de Gloucester, cerca de Londres, está compuesto por más de un centenar de kilómetros cuadrados de bosque antiguo? Este bosque es muy reconocido mundialmente por su belleza natural, así como por su gran valor cultural e histórico. También es un escenario natural sumamente reconocible por los fanáticos de la saga de Harry Potter.
debido a que el bosque Tía es un paisaje que ha aparecido en varias escenas de las películas de la saga del joven mago. Así que ahora ya lo sabes. Chicos, miren qué rico puedo respirar gracias a esta maravillosa vegetación. ¿Ven qué hermosas están las flores y plantas? No olvides que la tierra, el aire y el agua son los soportes físicos más importantes de la vida. Cuídalas, porque de ella depende el futuro de la naturaleza. Bueno, no quiero irme sin antes recomendarte un video buenazo de la National Geographic, La superpotencia de la biodiversidad. Un video con mucha información sobre lo que tratamos hoy. Bueno chicos, no olviden visitarnos en Facebook como Tiempo para Aprender, compartir la página con tus amigos y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos en un próximo programa aquí por USMPTV Aprende con Todo. ¡Chao, chao! En el próximo programa aprenderemos sobre las sabanas, los desiertos y la adaptación del ser humano.